chavales, antes de que empiece la partida, yo soy el Zaruni el que edita, el yo del futuro, con lo cual deciros que sigo vivo, todo va bien. Y antes de que empiece la partida, quisiera deciros que no he podido grabar el fragmento en el que me salía el Random Class, tengo una captura, con lo cual os la pondré en pantalla. Así que bueno, chavales, espero que disfrutéis de la partida y ya intentaré la próxima, pues lo que viene a ser grabar el este, cuando me sale el arma y la clase. Así que bueno, disfrutad del vídeo, que está bastante chulo. Muy buenas a todos, chavales. Aquí estamos en este nuevo video. Estamos aquí de vuelta en el canal. Y bueno, chavales, estamos en el Random Class increíble velocidad para presentar. Pero vale, aquí tenemos al primero. Menos mal que me acuerdo de los respawns de Black Ops 2, porque si no, vamos a ver. Vale, este segundillo. Madre mía, este tercero. Madre mía, con su lali. Madre mía, qué malo. Madre mía, qué malo es el compañero. Increíble cómo comenzamos. A ver, vale. Finiquitamos a este con facilidad. Vamos a nos aquí arriba para recargar y ya estamos a 150 del talón. Vale, bastante fácil. Aquí tenemos con el rastreador. Vamos a ver si la torre alguien. Me ha visto una sombra, pero mejor vamos a por este. Estoy escuchando a alguien. Vale, ya tenemos el dardo. Increíble comienzo. Yo no te digo que iremos a sacarnos lo que viene a ser. A ver, queda uno. La nuke va a ser que nos vamos a sacar aquí el bombardeado. Yo no sé, madre mía, yo no sé cómo. ¡Madre mía! Pero no nos íbamos a sacar esto, ¿no? ¡Madre mía! ¡Qué comienzo más épico! Vamos. Es que soy un bocazas. A ver, a este. No, imposible. El hombre de la derecha queda ahí campeando y ya está. Ya no hay quien le saque. ¡Madre mía! El mando que no sprintaba espectacular. Como ya he dicho antes, no me sprinta el mando. Lo tengo bastante jodido. Me parece un poquillo penoso de que, no sé, me gaste no sé cuánta pasta en una play y a los 6-7 meses que ya se me rompa lo que viene a ser el de sprintar. Vale, que hay uno con el rastreador, creo que es el camperillo. Vale, sí, es un camperillo ahí con el destripador. Una baja bastante fácil. Vamos a ver. Vale, ese es el hombre de la Dead, bastante chungo, un chunguillo del mundillo. Vale, yo creo que el truco va a ser, madre mía, nos lo quitan. Madre mía, el hombre que nos quitaba a los jugadores para luego hacerse una triple, lo llamaban. Vale, madre mía, el respawn. Yo no sé qué pensar sobre el universo. A ver si pillamos a alguien por aquí, que lo veo con el rastreador. Vale, muchas gracias por ese wow de respuesta, me servirá de consuelo. Vale, es decir también que estamos aquí con la Brechi, que perdonad por lo de los accesorios. Madre mía, que sigue campeando ahí cual protozo. Vale, vamos a usar el Rayak. Vale, y baja fácil, ya que pues obviamente se habrá quedado sin balas. Verás tú, semejante turrón que nos acaba de hacer. Humillada máxima. Pero porque nos desaparecen en la cara. Quedamos nuestras kills. No reaparece nadie por aquí, supuestamente. Vale, aquí tenemos. Menos mal que lo hemos matado antes de que nos tirara la turidora, que si no, pues estaríamos un poquillo más jodidos. Vale, la leche es un arma bastante chetada, bastante chetada, pero me falta el caño largo. Vale, increíble Tempest que nos acabamos de comer. Vamos a ver si podemos pillar algo en el respawn. A ver, es que no. Madre mía, el hombre de la Tempest. No te digo yo que me tenga una manía absoluta. Pero si lo estáis viendo. ¿Os parece esto normal? Que van solo a por mí. Ahora vale, llevamos pista 1, vamos a tirar la conmocionadora, porque si no, yo no sé. A ver, comer otra Tempest. ¿Cómo veis la de la Brechi? A ver. Nada, conmocionado, imposible. A ver si pillamos a alguien. Vale, nos escapamos, que no viene alguien por la espalda. Hacemos el lío. No. Mira a mí que no. Vale, vamos a tirar el Hellstrom porque a este camperillo. A ver si le explotamos el coche en la 100. No, está 25, qué pena. Madre mía, ¿cómo se la liamos? Vale. Le han matado. Ahí tenemos a dos. Vale, a este nos llevamos fácil. Y supuestamente reparece alguien. ¿Con qué me subí a sitio? He limitado cual luna de Plutón. Vale. Este refán es bastante madre mía, que ya va 23-21. Yo no sé, pero vamos a ponerlo a la aspira cual Duracell. Y es que si no, pues lo veo difícil. Vamos a ver si pillamos a este. No, el de arriba no. Menudo prefire. Cuidado, viene bien. No, tío, no. ¿Qué campero es el hombre de la Brechi? Y de la Brechi, digo, de la Brechi, por favor. La Brechi es el arma que llevo. Madre mía, Zarunio. Un poquillo tonto estás hoy, Bueno, bienvenido, compañero, a al país de las maravillas. No puede ser.
Estaréis flipando, madre mía. ¿Qué estará diciendo este pobre hombre? Necesita una terapia urgente, pero ya. ¿Vale? Si la necesitaré, pero yo soy feliz. ¿Vale? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Qué partida más épica! ¡Madre mía! Y mira que el segundo se estaba ahí acercando, que flipas. Así que bueno, chavales, espero que os haya gustado esta partidaza. Está bastante chula, está bastante chula el gallo también cuando ha matado a este. Con lo cual espero que os haya gustado la partida, este Random Clash. Siento por no tener algún que otro acceso yo. En mi opinión soy más difícil, ya que lo tenía el juego rápido y todos los accesorios que me pedían. Pero más o menos podemos decir que al 97% hemos completado este reto. Con lo cual espero que os haya gustado y también que os guste este baile de gamusino. Con lo cual, espero que os haya gustado un 30-16, bastante chulo. Y nos vemos ya en la próxima. Es decir, también que esto lo estoy grabando cuando estoy en Polonia, con lo cual estaré a tope de party. Hola, toca party mucho, el pequeño Nicolás. Bueno, chavales, ya os dejo. Un saludo y hasta la próxima.